Miles de historias se pueden contar de la arriería, de toda esa tradición que fundó esta región del Quindío. Una tradición que ha quedado en los corazones y en las mentes de nuestros abuelos y que se quiere contar aquí, en el Parque de los Arrieros. Esto es muy cerca, entre Montenegro y el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío. Les damos la bienvenida a nuestra ruta. Seguimos viajando por Colombia y hoy estamos en el departamento del Quindío. Bienvenidos. La gente debe venir al Parque de los Arrieros porque aquí lo que queremos mostrarles es esa parte de nuestra historia que de pronto hay que rescatarla. Tenemos que mostrarle a nuestros hijos que anteriormente los desplazamientos no eran en un carro lujoso con GPS, todas las cosas. No, eso era punta de lomo de mula, por trochas, por caminos, por senderos, donde los arrieros trazaban sus trayectorias a punta de tabaco. Decían, de aquí hasta tal parte hay tabaco y medio, de aquí hasta tal parte nos gastamos dos tabacos, y mostrar esa parte de que el arriero forjó nuestra historia y que el arriero es parte de esa tradición, que eso es lo que se quiere rescatar aquí en el parque. Enclavado en el centro de la región cafetera, más exactamente entre Montenegro y Quimbaya, en la vereda Santana, se encuentra el Parque Los Arrieros, lugar que rinde tributo a esos hombres y mujeres que a punta de mula abrieron caminos y fundaron pueblos en una época en que todo era a fuerza y pulso. Patricia, háblanos, ¿qué es este parque y qué es lo que se busca con ello? Sí, hola Gonzalo. Mira, estamos en el Parque Temático Cultural de los Arrieros. Es el próximo parque que se va a abrir en el Quindío en el mes de diciembre. Los invito a todos para que vengan a conocerlo. Es un parque donde van a encontrar cultura y diversión para toda la familia. ¿Qué es lo que busca este parque? ¿Por qué lo han pensado? Bueno, mira, este parque lo construimos porque vimos la necesidad que en el Quindío hacía falta otro parque temático donde las personas vengan y aprendan toda la cultura de la arriería, van a aprender todo el proceso de la caña, los derivados de la caña de azúcar, vamos a tener unos restaurantes, tenemos el museo del arriero, el proceso del café, vamos a tener unas danzas típicas del Quindío. Van a ver todos los personajes de un pueblo donde tenemos la calle de la arriería con almacenes artesanales y comidas, donde tenemos toda la parte de alimentos y bebidas en la plaza. Ahí van a encontrar una iglesia muy bonita, que es la iglesia, la réplica de la iglesia de Quimbaya, toda construida en Guadua, donde van a encontrar unos shows, unos escenarios muy bonitos para que se divierta toda la familia. Bueno, la gente va a venir y me llama mucho la atención que desde los más niños hasta los más grandes van a poder interactuar con los animales, con todo lo que significó la arriería y el proceso de colonización de este departamento. Sí, señor. Hay que reconocer que el Quindío es la región central de Colombia donde la tradición del agroturismo pues se viene dando y desarrollando. Esto será entonces un impulso más hacia el turismo que está llegando a este departamento. Claro, sí, esto es progreso para el turismo en el Quindío. Es un parque muy bien ubicado, estamos en todo el corazón del Quindío, en Santana, que estamos entre Montenegro y Quimbaya, que son los municipios más turísticos del Quindío, muy cerca a los otros parques. Entonces los invitamos a todos para que vengan a conocer toda la cultura de la arriería. Vamos a encontrar también la pista de buggies para todos los muchachos, hay diversión, el toro mecánico, tenemos manga de vaquería y coleo.
donde las personas pueden aprender a enlazar los terneros, estar con los animales. Vamos a tener el Museo de los Faroles para que vean todo lo que es la réplica de los faroles de Quimbaya. Durante todo el año van a poder ver los faroles típicos del municipio de Quimbaya. Bueno, nosotros muy agradecidos por esta invitación que ustedes nos han hecho y seguimos pues con Elías, que es nuestro cochero, recorriendo este hermoso parque. Seguimos aquí en nuestras rutas, recorriendo Colombia, y hoy estamos desde el Quindío. Sí. Los invita al Parque de los Arrieros. El Parque Cultural Los Arrieros es un lugar que ofrece servicios turísticos de recreación, esparcimiento y aprendizaje a todo aquel que le visita. La Guadua es un elemento importante en el desarrollo arquitectónico de esta región y especialmente en el desarrollo y en la historia de la arriería. Y aquí en este Parque de los Arrieros, la Guadua es un elemento vital en lo paisajístico, en lo arquitectónico y en la construcción que se desarrolla para que todos los turistas puedan disfrutar de ella. Paisas son antioqueños, los de Manizales manizalistas, los de Huila son oquitas. Si usted nació en Caquetá, caquetaño, los de la costa son costeños. Si usted nació en Risaralda, risaraldense, los de Nariño y nariñense. Si usted nació en Santander, santandereano, los de Quito son chocuanos. Y si usted nació en Mariquita, es un buen tolimense. Así de sencillo. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en nuestras rutas, pues nos encontramos muy cerca a Santuario. Y hoy estamos desde Marsella y nos encontramos aquí en las playas del río La Vieja. Muy bien, y estamos ya listos aquí en el punto de partida. Al fondo, el tricolor nacional. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en nuestras rutas y hoy estamos en Natagaima, Sevilla, Recuca, Neiva, Santuario, Marsella, al fondo el tricolor nacional y estamos aquí en TV Colombia para todos ustedes. Los paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. Este paseo en carroza es hermosísimo porque aquí hay un sendero muy lindo por el Guadual,
pasa por todas las estaciones. Entonces van a tener un paseo extraordinario en la carroza. ¿Qué caballo es este? Este caballo, el nombre es Mauricio, raza percherón argentino. ¿Es hecho para trabajo? Este caballo es hecho para tiro, para cargar o tiro. ¿Por qué recomienda usted que la gente venga y conozca este parque? ¿Por qué la gente debe ir y conocer? Este parque es un parque muy novedoso porque tiene la manga de vaquería, por ejemplo, aquí donde estamos, que van a tener aquí las mulas de carga, cargando la caña, el festival de la arriería, con la parihuela, el trasteo, y tiene también una pista de cars muy buena, muy novedosa, al pie del lago. Va a tener la patasola, la gente después animando en toda la caminada del sendero. Va a tener el Museo del Café, va a tener el trapiche de la caña, aquí mismo se produce la caña. Entonces, este es un parque muy lindo. Y que pues vale la pena que la gente conozca y que queda entre Montenegro. Queda en la mitad de los dos parques, por decir algo, los parques más antiguos de acá, el Quindío, que es Panaca, y el Parque del Café, queda muy bien ubicado. Este recorrido en la carroza, ¿cuánto dura? Yo creo que este recorrido aproximadamente durar por lo menos 40 minutos sin parar en las estaciones. Parando en estaciones se va el día entero porque está diseñado el parque para empezar por el Museo del Café, bajar a la Media Luna y ahí se va viniendo uno a la iglesia, a los almacenes y termina aquí en el Festival de la Vaquería. Muy bien, entonces seguimos en este recorrido que estamos haciendo a través de nuestras rutas y seguimos aquí desde el Parque de los Arrieros, un lugar muy bonito que vale la pena que ustedes conozcan. Un lugar donde estamos haciendo homenaje a la cultura del arriero, esos hombres y mujeres que hicieron grandes estos departamentos cafeteros de Colombia. Queremos revivir todo sobre los arrieros, de donde provenimos, todos nosotros. Todo alrededor, ahí tenemos que ver mucho con el tema del café, con la gastronomía, con la arquitectura. ¿Cómo piensan ustedes que interactúe el turista en este lugar? Nosotros vamos a mostrar todo lo que es relacionado con la arriería. Vamos a mostrar cómo eran los coroteros, cómo la enjalmada de la mula, cómo transportaban el café, todo en cuanto a la arriería. ¿Esto es un sueño hecho realidad, cierto? Sí, es un sueño hecho realidad. ¿Por qué lo pensó y cuándo lo pensó? Es que yo tengo un hotel aquí en Montenegro y entonces he visto la necesidad de abrir, de haber abierto otra atracción más para el turista. Esto es con el ánimo de, primero que todo, educar, culturizar y hacer un reconocimiento a lo que es el quindiano. A lo que es el quindiano y al arriero. Al arriero, que es parte fundamental de la historia de Colombia. Claro que sí. Con don Rafael entonces vamos a seguir en este recorrido que estamos haciendo por el Parque de los Arrieros. Invitarlos a ustedes para que vengan a Colombia, para que conozcan las hermosas regiones que tiene nuestro país y especialmente este parque que se abre para Colombia y el mundo. Aquí todo el tema de la cultura de la arriería gira alrededor de escenarios artísticos, culturales, exposiciones y áreas de entretenimiento que conforman un abanico de opciones para que los visitantes disfruten de una agradable experiencia.
gente de nuestras rutas que esta tarde se entretiene. Saludo televisión, la gente de RCN. Una cosa yo les digo y por eso aquí trovamos, y en el Parque Los Arrieros por aquí los esperamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en nuestras rutas, pues nos encontramos muy cerca a Santuario. Y hoy estamos desde Marsella y nos encontramos aquí en las playas del río La Vieja. Muy bien, y estamos ya listos aquí en el punto de partida. Al fondo, el tricolor nacional. Paisajes de tu tierra, tu gente y el mejor destino de Colombia lo podrás disfrutar en nuestras rutas. Y una práctica que prevalece en toda esta región es el atender bien al visitante. Y qué mejor atención que ir a manteles con un buen sancocho montañero, o mejor, sancocho del arriero. Bueno, Melba, ya veo que el sancocho está listo, ¿no? Sí, señor, claro que bueno, sí, Gonzalo. Cuéntame un poquito cómo se saborea y qué se necesita para hacer un buen sancocho. Bueno, primero que todo, un buen espinazo con buen pollo. Se organiza la cebolla, arracacha, papa criolla, un buen pedazo de plátano, yuca y papa. Y ante todo, el toque secreto. ¿Cuál es el toque secreto? Muchísimo amor. ¿Y tú lo haces con con muchísimo amor. Y el que se deleita aquí en el Parque Los Arrieros. ¿Esto es qué? ¿Cómo se llama esto? Esta es una cayana. ¿Cayana? Ajá, la que se utiliza aquí en Los Arrieros para servir el plato típico, que es el sancocho. ¿Esto es hecho de qué? De barro. De barro es. Ah, bueno, una cayana sobre una canastica, ¿no? Ajá, sí, señor. ¿Y aquí sirves? Un delicioso sancocho. Y ahí sirve el delicioso sancocho. Bueno, no sirve. ¿En qué se diferencia el sancocho que se hace aquí en el Quindío a otros sancochos? Pues que aquí le tocamos el toque secreto, que es el de el amor que le colocamos. Bueno, ¿por qué invitarías a la gente? Vamos, sírvele, para que viniera y disfrutara de este sancocho aquí en el Parque Los Arrieros. Invítalos para que vengan. Los invito a que vengan aquí al Parque Los Arrieros a disfrutar de un delicioso sancocho, que lo hacemos con mucho amor. Ese es el toque secreto. De todo le colocamos un poco, pero el que más le da el sabor es el. Del amor que le colocamos a las cosas que realizamos. Y que tiene un aroma delicioso. Como sí. Huele, sabe, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a disfrutar de este delicioso sancocho para que ustedes sigan con nosotros aquí desde el Parque de los Arrieros. Esto es nuestra ruta y seguimos recorriendo Colombia. En torno a la cultura de la arriería vamos a encontrar un proceso interactivo del café, vamos a encontrar un proceso interactivo de la caña, un teatro del arriero donde nos van a enseñar a través de teatro la cultura de la arriería,
un sendero del barranquismo, el camino nacional que pasaba por acá y algo espectacular que es el pueblo del arriero, donde vamos a tener una actividad de toda una familia, matrimonios, el alcalde, el notario, el celador, el jardinero, todo lo que se vive a través de una cultura de arriería. Dentro de las actividades que vamos a tener en el parque son juegos de mi pueblo. Recordar un poquito antes de que existiera la tecnología, cómo jugábamos o cómo el escondite, el balero, el aro, todo lo que utilizábamos antes de pegarnos a esta tecnología que compartíamos en un pueblo. Es así como de manera jocosa se muestra a quienes visitan el parque la cotidianidad del diario vivir de un arriero. El Parque de los Arrieros lo que quiere rescatar es esa tradición, esa parte ancestral que tenían nuestros abuelos, esa parte de antaño donde se ha ido olvidando cómo era el arriero en su día a día, el arriero en su despertar, el arriero en su trasegar con su mula, el arriero al tener contacto con sus amigos, el arriero jugador, el arriero chicanero, el arriero soñador, el arriero que incluía en su diario vivir además también lo que son los mitos, las leyendas, los refranes, toda una tradición oral que es lo que queremos mostrarle tanto a la gente del Quindío, de Colombia como del mundo, esa parte linda y humana que tenían los arrieros. Eso es lo que van a ver aquí en este coliseo. Esto, señoras y señores, es el fruto espontáneo de la raza montañera, el carriero. Es un ser aparte con vida y pasiones propias. Aquí se guardan todos los sentimientos del campesino. Es para querer y cuidar, porque aquí se guarda el alma, en el carriel. Y el carriel se lleva en el alma. Esto es un invento con miras exclusivas a lo práctico y lo futurista. Porque de una vez viene con el sistema de manos libres, vea, ¿sí o qué? Yo pa' tumbar árboles y pa' tumbar bosques. El berraco de Quimbaya, no. ¡Mija! Venga, tómese un cabecito conmigo, mi amor, venga. No, hijo, ya voy. Todavía está enojadita conmigo, mi zurrona, venga pa' acá. Claro que no, mi curruco, como hace rumoso, mi pichón de garrapatera, mi chucha mantequera. Cierto, soy yo, si soy muy tierna para tratar a ese patirrapa. Eso borracho no vale. Si es que vaya más que perro en viaje. Ah, no, mija, no. El aguardiente mata lentamente y usted sabe que yo pa' eso no cargo afán. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Al César lo que no es César y a Dios porque ya me voy! ¡Mija, venga, boba! ¡Vení, mija, por Dios! Vinimos con toda la familia a disfrutar del Parque de los Arrieros y nos ha parecido muy, muy lindo, muy interesante porque hemos hecho un recorrido no solo por la cultura cafetera, sino hemos aprendido y hemos disfrutado a través de los shows de una manera jocosa y hemos aprendido sobre todo nuestros ancestros, recordado todas las tradiciones, los refranes, bueno, toda la cantidad de cosas que tenemos que rescatar. Este parque es un parque interactivo de arriería donde estamos mostrando las tradiciones, mostrando lo que es la tierra quindiana y lo que es la vida de un arriero. En ellos está la chapolera de nuestro departamento, la chapolera del Quindío, la chapolera que es la mujer recolectora, la mujer que nos ha enseñado este proceso para cultivar el café. Por eso, en compañía de la Fundación Los Arrieros de Circasia, queremos hacer este acompañamiento, donde el parque está dando este apoyo. Un apoyo para que los artistas del departamento se vinculen y puedan hacer parte de este espectáculo.
con toda la actividad que se desarrolla aquí en el Parque Los Arrieros, les decimos a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros, por seguir recorriendo Colombia. Nosotros ya emprendimos una nueva ruta y estaremos llevándosela a todos ustedes la próxima semana. Colombia es hermosa, la amamos y queremos recorrerla. Chao, chao.